Siento en el alma como si hubiese un familiar mío. El asesinato del primer teniente retirado de la policía, Cirilo Portorreal Hernández, próximo a su vivienda, enlutó a la familia y los vecinos de esta calle en el sector Los Mameyes. Cuando se aplacó, quise bajar para ver lo que había pasado. Y me dijeron que fue ese muchacho, y ese muchacho era un muchacho tranquilo, querido de todo el mundo por aquí. Que nadie, yo misma no podía decir nada de él. Una buena persona. Sí, señor. Y lo jodieron a él, lo jodió. Él trabajaba, era un primer teniente de capitán mencionado. Y los tíos lo fuñaron a él. Los tíos le cogen por ahí por la 14. Él era una bella persona, para mí. Ese hombre no le hacía daño a nadie. Así que lo conocí. El oficial retirado de la policía fue interceptado por antisociales que lo atacaron a tiros, cayendo su cuerpo inerte en el pavimento. Yo mismo no estaba aquí cuando pasó. Pero según la gente, como están contando y están diciendo, que dan como para robarle, como para atracarlo y cosas así, todos los ladrones, un motor. No, no se sabe, no se sabe, la policía tiene que investigar, la policía que investigue. ¿Son constantes los asaltos? Primera, aquí en esta área casi no, es muy raro que roben, que atraquen por aquí, porque aquí siempre hay mucha gente. Diablo, lo mató. Según versiones, Cirilo Portorreal Hernández, de 48 años, se resistió al asalto que ocurrió cuando este regresaba de su trabajo. Este martes, la familia de la víctima estaba a la espera de la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para exponer sus restos en la funeraria Grecefu de la Avenida Las Américas. El cuerpo de Portorreal Hernández recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Es Carelet Guillardó, RNN.